Hola, soy Joana y bienvenidos a otro programa de Popcorn, Películas y Series. Un programa en el cual hablaremos de las últimas películas y entrevistas con los personajes más icónicos de Hollywood y todo lo referente al cine. Hoy os presentaré la saga de Harry Potter. La serie cinematográfica de Harry Potter comprende 8 películas basadas en Harry Potter, una serie de 7 novelas juveniles escritas por la autora británica J.K. Rowling y protagonizadas por el mago ficticio del mismo nombre. Se trata de películas de cine fantástico, todas basadas en las novelas de la saga y todas estrenadas en el decenio comprendido entre 2001 y 2011. Se realizó una película por cada libro de la saga, a excepción del último libro, cuya adaptación cinematográfica ocupó 2 películas distintas. El largometraje fue producido por el estudio estadounidense Warner Bros., que se asoció con la productora de David Heyman, con el fin de transponer las novelas a la pantalla grande. La primera película de la franquicia, Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue estrenada mundialmente a finales del año 2001. Y desde entonces se estrenó una nueva entrega con una frecuencia de un mínimo de 8 meses. Excuse me. Who are you? Rubeus Hagrid, keeper of keys and grounds at Hogwarts. Of course you know all about Hogwarts. Sorry, no. No? Blimey, Harry, didn't you ever wonder where your mum and dad learned it all? Learned what? You're a wizard, Harry. Dobby? Master has given Dobby a sock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. You lost me my servant! You shall not harm Harry Potter! Yes! Well done! Oh, well done, Harry! Well done! I think he may let you ride him now. What? Come on. Hey, Hagrid! Just behind the wing joint. Don't pull out any of his feathers, because he won't thank you for that. Oh! Thank you.
done. And well done, Buckbeak. You okay? Yeah, you? Where are we? I've been here before. It's a port key. Harry, the cup is a port key. I've been here before, in a dream. Cedric, we have to get back to the cup. Now! What are you talking about? Harry, what is it? Get back to the cup! Who are you? What do you want? Kill the spare! Avada Kedavra! No! Father, unwillingly given. Flesh, the servant, willingly sacrificed. Blood of the enemy. Forcibly taken. The Dark Lord shall rise again. Foolish of you to come here tonight, Tom. The orders are on their way. By which time I shall be gone. And you shall be dead. Thank you.
La banda sonora de esta saga también es muy importante a la hora de contar la historia del famoso mago. Los compositores fueron John Williams, de las tres primeras entregas. Williams también es conocido por haber compuesto la banda sonora de Star Wars, de la cual hablaremos próximamente. En la cuarta película cambiaron de compositor y pusieron a Patrick Doyle, conocido por componer la banda sonora de Cenicienta y Brave. Para la quinta y sexta entrega volvieron a cambiar de compositor y pusieron a Nicholas Hooper. Y finalmente, para las dos últimas películas llegó Alexander Desplat, el cual supo poner punto y aparte para finalizar la saga. Desplat es conocido por componer la banda sonora de Mujercitas. Por otro lado, lo cinematográfico también es importante, ya que muchos directores han dirigido esta saga. Ellos fueron Chris Columbus, el cual fue director de las dos primeras películas. Alfonso Cuarón, director de la tercera entrega. Luego llegó Mike Newell para dirigir la cuarta película. Y finalmente David Yates dirigió las cuatro últimas películas. David Yates también es el director de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la cual es una precuela de la saga de Harry Potter, en la que se narra los hechos que ocurrieron en el 1926, específicamente en el mundo mágico. Veamos el tráiler. He visto sus ojos, unos ojos blancos resplandecientes, y se ha metido ahí abajo, bajo tierra. Las cosas raras que están ocurriendo por toda la ciudad. Los que están detrás de esto no son como tú y como yo. Hay una sociedad secreta que se remonta a siglos atrás. Ayer un mago llegó a Nueva York con una maleta. Una maleta llena de criaturas mágicas. Y por desgracia, algunas se han escapado. Tini. Un hombre en casa. Es el señor Scamander. Ha perdido algo y voy a ayudarle a encontrarlo. Recuperaremos a mis criaturas antes de que les hagan daño. Ahora mismo están en territorio hostil, rodeadas de millones de las más despiadadas criaturas del planeta. Los humanos. Las bestias mágicas están aterrorizando a los nomalles. Y cuando los nomalles tienen miedo, atacan. Contenga esto, o será la guerra. Póngase esto. ¿Por qué iba a tener que ponerme algo así? Porque su cráneo es susceptible de rotura bajo una fuerza inmensa. Thank you.
manda el pánico. No tienen por qué preocuparse. Yo quiero ser mago. Hace 2 años se estrenó la segunda entrega de Animales Fantásticos. Esta se llama Los Crímenes de Grindelwald. El terrible villano Grindelwald ha logrado escapar y pretende encabezar una revuelta de los magos pura sangre para dominar el mundo. Dumbledore, acompañado por su antiguo estudiante Scamander, tratará de evitar que quien fuera su gran amigo cumpla su siniestro propósito. ¿Queréis saber más? Dentro tráiler. Una dirección. ¿Qué es eso? Un piso franco en París. ¿Por qué iba a necesitar yo un piso franco en París? Si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes, a tomar un té. Hermanos, hermanas, el tiempo se agota. Mi sueño, aquello que enarbolamos, la verdad, el amor. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo donde los magos seremos libres. Uníos a mí. O morid. Los mundos mágicos y no mágicos llevan en paz más de un siglo. Grindelwald quiere poner fin a esa paz. ¿Quieren que le dé caza? ¿Que lo mate? Dumbledore, ¿por qué no lo hace usted? No puedo enfrentarme a Grindelwald. Tienes que ser tú. No te marearás, ¿no? No lo paso bien en barco. Tranquilo. ¿Sabes por qué te admiro, Neo? No ansías el poder. Solo te preguntas si lo que vas a hacer es correcto. Llega el momento en el que hay que posicionarse. Yo no me posiciono. ¿Qué vas a hacer? Ya se me ocurrirá algo. Newt, no hay ningún monstruo por el que no sientas debilidad. Que no escape. ¿Ese es tu hermano? Creo que pocas veces he disfrutado tanto en mi vida. De verdad recomiendo tanto leeros esta saga como verla cinematográficamente, ya que, en mi opinión, es maravillosa y está más que claro que ha marcado a toda una generación. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa con más cine.